honetan bertan elkartu gara gaur ere. Memoria dugun bitartean horrela egingo dugulako. Memoria horrek bizirik mantentzen baititu orduko eta gaurko borrokak. Decía Pablo Milanés que volvería a pisar nuevamente las calles de lo que fue Santiago ensangrentada y que en una plaza liberada volvería a llorar por los ausentes. Hoy, 47 años más tarde, 47 años después de la masacre del 3 de marzo de 1976, volvemos a pisar esas calles ensangrentadas y volvemos, desde esta plaza, a llorar por los ausentes. Pero lo hacemos alzando la voz y reclamando memoria, verdad, justicia y reparación. Pedro Mari, Francisco, Romualdo, José, bienvenido. Guk ez dugu ahazten. Nosotros y nosotras no os olvidamos. No os olvidamos a vosotros, ni tampoco a quienes en los días siguientes salieron a las calles para luchar por los muertos de Vitoria en otros puntos del Estado. Juan Gabriel y Vicente también perdieron sus vidas en manos de la policía en otros puntos, tanto en Tarragona como en Basauri. A vosotros tampoco os olvidamos. Eraildako pertsona baten odolarekin, Pedro Mari Martínez Ocioren odolarekin, hemen bertan, han, justizia idatzi zuten. Gaur ere, martxoko iruko biktimek justizia eskatzen jarraitzen dute. Eta txerriko tribunaletan egin behar dute, Espainiar justiziak bizkarra eman dielako. Este es el modelo de impunidad que todavía continúa hoy vigente. Por eso tenemos que seguir reclamando justicia, para que se reabran los archivos, para que se identifique a los responsables de la masacre y que se dejen de obstaculizar todos los intentos que se están haciendo por sentar en el banquillo a Martín Villa. Y sí, como decimos, reclamamos justicia, sí, pero también reclamamos memoria y verdad. Y en ese largo camino será fundamental poder crear aquí, en la Iglesia de San Francisco de Asís, un centro para la memoria, un espacio para la memoria que tiene que ser dinámico, que recuerde los hechos, que nos explique los movimientos huelguísticos y también que sirva para que todas las víctimas del 3 de marzo tengan ese espacio para que sigan trabajando por mantener la memoria activa como llevan años haciéndolo. Muchísimas gracias por seguir manteniendo esa memoria viva. Martxoaren iruko biktimek merezi dute eta Gasteizek merezi du. Las víctimas tienen que tener garantizada su participación en la creación y el desarrollo de ese memorial, en todo ese proceso, y nosotras y nosotros nos comprometemos con ello, porque se hará entre todos y todas o no se hará. Guztion artean egingo dugu edo ez da izango. Y la memoria del 3 de marzo, la memoria de ese 3 de marzo de 1976, siempre va a marcar a Gasteiz, porque aquellos valores siguen siendo los valores de hoy. De todos y todas vosotras aprendimos el valor de la dignidad, de lo que significa la lucha y del valor de la solidaridad. Y esa misma dignidad, lucha y solidaridad es la que nos une a todas nosotras por luchar por unos servicios públicos y de calidad. Ahora, como lo hacíamos también entonces, exigimos que tengamos una sanidad pública que sea digna, que las personas puedan ser cuidadas con calidad y que quien cuida pueda también tener derecho a un trabajo digno. Y ahora, como entonces, nos solidarizamos con todos vosotros, con todas las personas que en estos últimos meses han salido a la calle para defender su trabajo. El personal sanitario, trabajadoras de la residencia, trabajadoras de intervención social, Abdema, SDA Factory, Tubacex, Mercedes, El Metal, Fournier. Todos vosotros habéis sido un ejemplo de lucha y habéis demostrado en estos últimos meses que la única lucha que se pierde es aquella lucha que se abandona.
Y la memoria del 3 de marzo es una memoria migrante. De los 5 muertos de aquel 3 de marzo de 1976, solo uno de ellos había nacido en Gasteiz. En los años 60, Gasteiz creció gracias a muchas personas que acudieron, personas de Extremadura, de Galicia, de Palencia, de muchos espacios que vinieron a Gasteiz, y Gasteiz les acogió. Eso mismo también ocurrió con mi familia, como con otras muchas que acudieron aquí en busca de un proyecto de vida, y lo hicieron. Y hoy, 47 años más tarde, Gasteiz sigue siendo esa ciudad acogida, esa ciudad diversa y que da oportunidades a todas las personas que vienen huyendo, tanto de la guerra como de la miseria, porque Gasteiz es también de ellas, porque Gasteiz es de todas. Eta martxoak hiruko memoriak emakumea izena ere badu, porque muchas mujeres fueron esenciales en ese 1976. Se las tuvieron que ingeniar para conseguir llevar todos los días un plato de comida a casa. Y su trabajo fue silenciado, pero fue imprescindible. Como imprescindible hoy es también el movimiento y la lucha feminista. Esa lucha feminista que nos está dejando claro que en el centro tiene que estar siempre la vida y que tenemos que luchar por conseguir unos servicios de cuidados públicos y comunitarios. Y está claro que ese va a ser nuestro reto. Y también decía Pablo Milanés que un niño jugará en la Alameda y que cantará con sus amigos nuevos y que ese será el canto al suelo a una vida sesgada en la moneda. Y no queremos seguir viviendo en el pasado, pero seguiremos recordando la masacre de ese día 3 de marzo, y seguiremos reivindicando una y otra vez memoria, verdad y justicia. Eta ez galdu itxaropena, etorkizuna dago eta gure esku dago. Soka horretatik tirakatu jarraituko dugu bide berriak ibiltzeko. Denok batera, gero eta indartsuago. Ahazten ez dugulako, beti goaz aurrera. Y porque no olvidamos, seguiremos avanzando. Nuestra venganza, nuestro mejor homenaje será construir una Gasteiz, la Gasteiz de hoy y la Gasteiz del futuro, basada en esa ilusión y en esos valores del 3 de marzo. Elkarrekin lortuko dugu, eta elkarrekin egingo dugu. Gora martxoaren hirua, eta gora Gasteiz.